Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Dice esta preciosa alabanza: no hay Dios tan grande como tú, Señor. Amén. No lo hay, Padre. No lo hay, aleluya. Solo eres el Todopoderoso, aleluya. Vamos a alabar su nombre, aleluya. No hay Dios. Thank you.
preciosa. Te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos das de estar en tu casa. Hemos alabado tu nombre, Señor, te hemos glorificado, te hemos podido sentir, Señor, porque así es tu presencia, se puede sentir como el viento, no lo podemos ver, pero sí se siente. Así es tu presencia, llenando las vidas, llenando los corazones, bendiciendo cada una de nuestras vidas, Padre, con las alabanzas, con ese poder, Señor, que ayuda, que cambia, que transforma. No tenemos con qué pagarte, Señor, tus grandes misericordias. Mira, Padre, en tu altar este grupo de niños, Señor, te rogamos que al salir ellos allá donde se les enseña tu palabra, Padre, no sea en vano este tiempo dedicado, Señor, a escuchar tu palabra. Te rogamos que tú hagas lo que tengas que hacer, Señor, para que esta palabra no vuelva vacía, Padre, de tal manera que te rogamos de tu misericordia para que uses su maestra, para que a ellos les des esa quietud, esa reverencia, Padre, esa atención de vida, y que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, no vuelva vacía, sino que dé fruto en estas vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. También por nosotros los que nos quedamos en este santuario, de la misma manera rogamos esa unción de tu Espíritu Santo. Señor, usa mi vida conforme a tu voluntad, prepara mi vida y la de mis hermanos, y permite que nuestra mente esté receptible a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y lo espero concedido. Amén. Pasen los niños a sus lugares donde se les va a enseñar. Ojalá y puedan estar, portarse bien estos niños. Eclesiastés, hermanos, invito a que abran su Biblia, quien traiga Biblia en Eclesiastés. Si alguien no tiene Biblia y la va a usar, podemos regalarle una, la conseguimos. Si alguien no tuviera Biblia y quisiera usarla, Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 al 14. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como guijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Siéntese, hermanos, por favor, tantito, un tiempecito. Gloria a Dios por la palabra bendita del Señor. El todo del hombre. ¿Qué será eso, hermanos? ¿Qué querrá decirnos Dios con eso de que eso es el todo del hombre? Leía todo Eclesiastés, hermanos, y les he dicho, me encanta, hermanos, leer la Biblia, como decía este muchacho también, porque bendice la palabra de Dios mi vida. Y me metía en lo que el predicador quiso expresar desde un principio, de que empieza a escribir este libro hasta el final. Y en muchas ocasiones, hermanos, el predicador, el escritor Eclesiastés, dice: todo lo que se mueve debajo del sol es vanidad. El dicho, en otras palabras, hermanos, es falso. Y él, hermanos, en el transcurso de estos 12 capítulos, nos da a entender, hermanos, que el hombre se dedica, y la mujer, a conquistar, a hacer conquistas erróneas, falsas. En algunos de ellos dice: ¿de qué sirve al hombre todo lo que trabajó, todas las riquezas, si a fin de cuentas, cuando muere,
da a entender, de otras palabras, pero da a entender eso, no se lleva nada, no disfruta nada. Y en todo ello, hermanos, yo me quedaba pensando cuando meditaba en ello, cuánta verdad hay en esto. Sin embargo, por más que los testimonios, por más que los sucesos, cuando alguien muere, hermanos, cuando alguien se enferma y le dicen los doctores, no podemos hacer nada. Alguna ocasión alguien dijo al doctor, oiga doctor, por favor cúreme, por precio no se detenga. Y la expresión del doctor dice, es que no se puede hacer nada por ti. Aquel hombre estaba dispuesto a conseguir lo que la ciencia, lo que los doctores le pidieran. Dice, por dinero no se detenga. Es decir, le quiso decir, tengo lo suficiente, lo que me cobre se lo pago, pero cúreme. A su mente, a su persona ya había llegado la noticia de que su problema era irresolvible. Y en algún momento él pensó que lo que había trabajado en su vida le podría servir, podría motivar al doctor para que lo sanara. Pero es que el dinero no cambia una posición ya de muerte, una enfermedad terminal. El dinero no hace que el doctor cambie su capacidad de lo que no puede hacer a que sí lo pueda hacer por petición de alguien. Es decir, tengo todo lo que quieras pedirme, pero cúrame. Por esa razón el predicador en Eclesiastés, el escritor, dice, ¿de qué le sirve al hombre? Dice, dediqué mi vida a escudriñar, dediqué mi vida incluso a trabajar, a montonar, hice y vi lo que se hace debajo del sol, y todo ello es vanidad, decía el predicador. Quiero leer algunos versículos para que, a ver si me puedo hacer entender de ustedes. Ahí mismo en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Voy a leer algunos siguiendo adelante. Quiero ir ahí, estar leyendo con calma. Luego regresamos al capítulo 12. El mismo que les estés, capítulo 5, versículo 10. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Esto, hermanos, confirma lo que les vengo diciendo, lo que les, segundo atrás les explicaba. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Tiene razón entonces lo que dice en el capítulo 12, cuando dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto sí es el todo, no el dinero, no lo que amontó del hombre. Esto sí es el todo. ¿Cuál? Temor a Dios y guardar sus mandamientos. Regresamos a capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y repito, hermanos, esto lo podemos ver, porque ¿de qué le sirve al hombre? El Señor Jesús mismo en los evangelios dijo, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y se pierde su alma? Y él mismo lo puso como ejemplo a un muchacho, un joven, que dice la Biblia en los evangelios que amontonó muchas riquezas, dedicó su vida a trabajar y a amontonar y a tener, y parecía ser que había logrado parte de su plan. Y te digo parte porque no logró todo lo que quería, pero si la Biblia dice que amontonó y se completó, es que eso no era todo lo que quería. Él, este muchacho, había planeado amontonar, era una parte, la mitad, lograr tener muchas riquezas, y esa parte la logró, pero la otra mitad de la otra parte no la logró, porque él planeaba amontonar mucho, tener mucho y después comer, beber y gozarse. Y así lo dijo. Eso está en los evangelios, no me recuerdo qué está, se me ocurrió ahorita, no lo traigo, no sé cuál es el versículo está, pero está. Cuando hubo juntado la primera parte, cuando logró
llegar a la mitad de su plan, dice que se sentó, dice la Biblia que se sentó y dijo, al ver toda su riqueza amontonada, las palabras yo creo que le suenan, las han leído, lo que he leído la Biblia, dice, ahora sí, alma, muchos bienes tienes para muchos días, come y bebe y regocíjate. Esa era la otra parte del plan. La otra mitad, para él quizás la más importante. La primera le sufrió, la primera trabajó, en la primera se esforzó y lo logró, aparentemente. Logró amontonar mucho. La otra parte, la más importante para él, donde pensaba ahora sí, a disfrutar, a comer, a deleitar, a ver cómo los demás trabajan, a ver cómo los demás se fatigan, a estar por encima de muchos más. Esa era la otra parte de su plan. Pero estando pensando en el inicio de la segunda parte de su plan, le llega una voz del cielo y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tú has guardado, ¿a quién le quedará? ¿Habrá alguno de nosotros aquí que corramos ese peligro que un día nos diga, necio, te dedicaste a vivir tu vida terrenal, a hacer conquistas terrenales, a hacer conquistas materiales, diversiones, y tu alma ahora que va a llegar a la presencia del Señor, ¿qué cuentas va a dar? ¿Habrá alguien aquí? Porque si es así, yo le invito a que reflexione lo que dice el capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso sí es todo. Eso es lo único que es todo. Las conquistas terrenales, lo que se puede hacer aquí, la materia, hermanos, dijo el predicador, es vanidad. No regales tu mente a lo que es vano, falso y pasajero. No regales tu vida, porque finalmente lo que dice Eclesiastés 12:14 es, tendrías problemas tú y yo también si nos descuidamos. Versículo 11 del capítulo 5. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? 12. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Es la palabra del Señor. Después anda buscando pastillas para dormir. Anda buscando con la ciencia que les dio una tranquilizante o qué sé yo. Después su cuerpo se vuelve adicto a la pastilla. Llega el momento que ni con la pastilla puede dormir, porque en su mente hay solamente el cómo hacer más riquezas. El qué hacer con las riquezas, porque ni se las comen ni las disfrutan. Repito este 12. Dulce es el sueño del trabajador, como coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Y muchas veces cuando estamos en el lado de la pobreza extrema, cuando vemos los carros de lujo, las residencias, las cuentas bancarias o las posiciones, en algún momento llegó a mi mente como humano, desde que soy joven, ¿por qué así? ¿Por qué pobres? Pero es que no entendía los propósitos de Dios. A hoy yo no reniego de ser pobre. Dios tiene un propósito para mi vida, tiene un propósito para tu vida. Y más vale pobre, pero con temor de Dios, que rico y lleno de orgullo y de vanidad, y que se vaya al infierno si no se arrepiente. 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, dijo el predicador. Él se dedicó a estudiar lo que se movía bajo la tierra, y vaya que podía. Se cree que Eclesiastés escribió el siervo de Dios llamado Salomón, al cual dijo Dios que daría sabiduría como a ninguno antes de él ni después de él. Él se dedicó a adquirir sabiduría. Dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su... La riqueza es guardada por sus dueños para su mal.
Dice el 14, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Dice el 15, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. No es eso. No son las conquistas terrenales lo que el hombre se podrá llevar. Vamos a ver detalle con la palabra de Dios que sí se puede llevar. Pero no es lo que se logre aquí. Por mucho oro que tenga y le echen en el ataúd, su situación no mejorará donde se haya ido. Si se fue al infierno, así llenen la caja, el cementerio, la tumba, que la llenen de su oro, de su plata, no podrá estar en una mejor condición. De hecho, lo más probable es que si le echan un poquito de su dinero, de su oro, a la tumba o en el ataúd, lo más probable es que van a saquear la tumba y ni eso va a poder defender. Por eso, hermano, fíjate lo que dice el 15. Y por lo que dice el 15, tiene razón lo que dice el capítulo 12, versículo 14. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Y luego dice este, el 16, este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Del 17 y último en este capítulo. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. Entonces, hermanos, ¿qué nos quiere decir el Señor aquí a través de su siervo que escribió? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es, hermanos, el todo del hombre. No necesitas más. No necesitas más en esta tierra. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y si alguien dijera, sí, yo necesito dinero para comer mis alimentos, el Señor se encarga de eso de ti. Si me dices, necesito vestido, Dios se encarga de ti. Lo que tú necesites aquí, Dios se encarga de ti. Solamente tenemos que aprender a confiar y a obedecer su palabra. No es el dedicarme a amontonar, sino a buscar la forma a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de congregarme en la iglesia, lograr que el temor de Dios se arraigue en mi mente y en mi corazón. Porque es de esa manera como lograré obedecer su palabra. Lo que dice aquí, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cuando un hombre, una mujer logra en su mente y en su corazón infundir el temor, el respeto a Dios, empezará por sí solo automáticamente a guardar sus mandamientos, porque es el resultado del temor de Dios, obedecer su palabra. El resultado del temor de Dios en un hombre y una mujer es la obediencia a la palabra. Cuando se ven hombres y mujeres que no obedecen a Dios, que no se apegan a la Biblia, es porque no temen a Dios y se conforman con una religión. De eso hay mucho en esta tierra, específicamente, con todo respeto, la religión tradicional romana. Con todo el respeto, no es trato de grandes críticas. Hagamos, pongámoslo como ejemplo, y que no nos pase lo mismo, porque para eso Dios nos llamó, para marcar una diferencia y no caer en el mismo error de solamente conformarnos con una religión y no haya el temor y no haya la sujeción a la palabra bendita del Señor. El día del juicio es en lo que no pensamos, hermanos, cuando vivimos una vida desenfrenada. Este día, el día en que enfrentemos el justo juicio de Dios, es en lo que no piensa el hombre y la mujer cuando le quiere dar rienda suelta a su carne. Es fácil pensar al predicador es un exagerado, es un anticuado.
Pero la realidad es que cuando lleguemos a la presencia de Dios, tendremos que dar cuenta de nuestras obras, sean buenas o sean malas. El día del juicio vendrá. No debemos vivir pensando o viviendo una vida desenfrenada, porque en vano será todo lo que hayamos hecho en esta tierra, independientemente de la iglesia en la que estemos congregándonos, independientemente de lo que nos digan. Como si fuera un simple examen, que no importa si paso o no, porque le puedo copiar o comprar, o me mantengo de otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Vivimos una vida, o vive la sociedad, la gente, una vida desenfrenada, aún sabiendo que Dios existe. Y si Dios existe, no es casualidad. Y si hay un Dios santo, es que quiere que tú seas santo y vivamos en santidad. Esto debe importarnos. Esto no es como si, repito, como si fuera un simple examen, hablando de las escuelas seculares, en el que no importa si lo paso o no. Por eso a veces en lo terrenal, muchas veces no importa, pero en lo espiritual, la única opción que queda al no pasar el examen es la condenación del infierno, y no más. Piensa en esto y toma las cosas como son. Por eso dijo el Señor en el 13, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Quiero terminar yendo al Apocalipsis para comprobarte lo que estoy diciendo aquí del día del juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Fíjate a detalle, por si a alguien le interesa, especialmente si no ha arreglado sus cuentas con el Señor, por lo que estamos diciendo del día del juicio, el día del examen. Apocalipsis 20, 11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y luego dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, no según las oraciones de su familia. Entendamos esto. Fueron juzgados según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno, otra vez, según. Nunca dice que las oraciones de tu familiar te vayan a salvar. Nunca encontrarás algo así. Es una blasfemia delante de Dios decir semejante mentira. Con todo el respeto de los que creen y practican estas cosas. Dice el 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el 15: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno mismo. Esto es lo que enseña la palabra bendita de Dios. Termino diciéndote, hermano, ¿cuándo será ese examen? Falta mucho el día del fin del mundo. No, mi hermano, no. Ese examen te puede tocar a ti o a mí esta misma noche. El día que la muerte venga y te lleve de este mundo, o Cristo venga. Y si Cristo tardara más un día, la muerte en cualquier rato llega. Y el día de la muerte es el día del examen. Habrá un juicio, cierto. Pero si tú lees en San Lucas 16, 19, estoy en el rico y Lázaro, ahí te das cuenta, hermanos, que el día del examen es el día de la muerte. Lázaro murió temeroso de Dios, obediente a la palabra, y el día que murió, la Biblia dice, vinieron los ángeles, voló hasta el tercer cielo. De lo contrario, el rico, que también murió ese mismo día como Lázaro, su destino fue el infierno. Allá está desde el día que aquel hombre murió hasta hoy, todavía está allá. Va a enfrentar el día del juicio, sí, la Biblia lo dice. Lo van a sacar de la cárcel donde se encuentra, para decirle: la razón por la que tú estás allí es porque nunca quisiste obedecer mi palabra, de manera que al lago de fuego es odor de maldad para siempre jamás. Pero el día de tu muerte es el día de la prueba, el día del examen. La pregunta es: ¿estás preparado para el examen? ¿Estás preparado? ¿Estás listo para que pasar la prueba de cómo vas a ver a Dios? ¿O tienes dudas en tu vida? Arréglalas si tienes dudas.
Porque cuando mueras, cuando yo muera, ni porque se amontone la gente, ni porque se golpe la gente, ni porque haya un funeral como nunca ha habido ninguno, de número de gente, ni aún así, tú lo viste tanto en Eclesiastés como en Apocalipsis, seremos juzgados según nuestras obras. Ah, pero hermano, es que es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil para nuestra capacidad. No intentes apartarte de lo malo. Primero, intenta mejor que el temor de Dios se meta en tu vida. Esto se logra leyendo su palabra, buscando a Dios en oración, congregándose en una Biblia, ayunando al Señor. Se logra el temor de Dios, y cuando esto lo hayas logrado, lo demás también lo vas a lograr. Vivir en santidad y obediencia a la palabra del Señor, porque es el temor de Dios el que hace que el hombre cambie. Sus debilidades desaparecen, sus flaquezas, sus errores, su pecado desaparece. Porque Dios quiere un pueblo que viva en santidad. Póngase de pie y vamos a orar a Dios, a dar gracias por su palabra.